Hola equipo, bueno pues aquí tenemos un vídeo en este rinconcito del que me queda ya poquito por disfrutar porque termina esta etapa del año que es las vacaciones de verano, porque tendremos otras vacaciones y tendremos otros veranos, pero nunca podrán ser este verano y estas vacaciones y bueno, por no ser tampoco tan trascendental, sí deciros de qué va este vídeo. Pues este vídeo va a tratar de los productos que me han inspirado este verano, los productos geniales que me huelen a esas vacaciones vividas, sobre todo básicamente al mes de agosto y no solamente ahí en lo que es lo más profundo del verano, sino que también me recuerda lo que va a ser ese principio de mes de septiembre, inicios de vida laboral, de obligaciones y responsabilidades, pero que todavía están un poquito impregnados de ese olorcillo a verano. Lo tenemos pegado a nuestra dermis y que no se nos va a ir tan fácilmente. Productos favoritos del mes de agosto y principios del mes de septiembre. Ahí va lo que me ha olido a calor, a vacaciones y lo que todavía me huele a septiembre, por lo menos hasta el 15, hasta la romería, señores. Ahí va. Bueno, en primer lugar hemos elegido la paleta Mothership 6, de Pat McGrath, la Midnight Sun, que no es la paleta que más me recuerda al verano, no tiene los colores más bronce, no tiene los colores más dorados, no, realmente hay otras que son muchísimo más veraniegas, pero es que este vídeo no va de lo más veraniego, va de el final del verano y del principio del mes de septiembre, entonces también tiene que contar con colores un poquito más fríos, que sirva para esas noches en las que ya queremos olvidar un poquito esos sofocos que hemos pasado. Bueno, pues esta paleta yo he creído que es la que más representa ese carácter dual de las paletas y en concreto de las de Pat McGrath, que son las que en sus texturas contienen colores o productos en mate, otros iridiscentes, otros satinados, otros glitter, otros, en fin, las que más variedad de productos tienen, porque yo creo que si tenemos una época en la que podemos ser otra persona, podemos disfrazarnos o utilizar productos que en otras épocas quizás no utilizaríamos, esta época es el verano y todavía el principio de septiembre en el que estamos bronceados y todos esos pigmentos funcionan maravillosamente bien. Pues bien, ahí nos encontramos con colores que nos recuerdan a ese final o a ese mes de agosto, como podría ser un melocotón platino, un bronce eclipse o un rosa cobre metálico, un oro brillante antiguo, en fin, nombres que nos evocan a ese sol, a ese mar, pero al mismo tiempo también esas tonalidades que ya nos recuerdan un poquito a que tenemos que ir sentando cabeza. Con esos otros colores que lleva esta paleta, por ejemplo, como podrían ser los el Bliss Violet Orchid, que es un vígaro violeta chispeante, o por ejemplo un verde musgo brillante, que también tiene esta paleta y que es precioso, el Wicked Enjoy, o quizá un bermellón que es un carmesí bruñido mate o un marrón ocre mate, que ya dentro de los marrones nos vamos metiendo lo que es el otoño. Pues chicos, eso en cuanto a la paleta, pero es que luego nos encontramos con el Laguna, con el bronceador en crema, que es, en fin, de la marca obviamente de NARS, todo lo que sea Organz es de NARS en todas sus vertientes, con esa fórmula cremosa que ofrece el mejor bronceado en 5 tonalidades para que demos todos los tipos de piel con el bronceado que nos corresponde, con el que nos gusta y con un olor a coco que es, no, nos alegra el día desde el primer momento y que es símbolo propio del verano, pero que no obstante tiene esa tonalidad un poquito fría, que no es marrón anaranjado y que nos lleva ya a lo que sería septiembre. Queremos mantener el bronceado que tanto nos ha costado conseguir. Pues aquí está este producto que no puede faltar en este vídeo. Bueno, pues este producto no sabía yo si traerlo a colación, pero sí que aquí lo he traído porque, en fin, el verano es frescor, pero en septiembre hace también un calor que te mueres. Si
quizá incluso más porque estás encima en ciudad, ya no estás en verano, ya no estás en las playas, ya no estás en esos ambientes que te quitan de lo que te molesta, de ese calor asfixiante. Es más, necesitamos refrescarnos con más motivo que en verano. Y por eso os he traído el Airbrush de Charlotte Tilbury, el spray que es fijador y que al mismo tiempo refresca, bruma de imprimación y acabado para sentir el maquillaje durante 16 horas. Fragancia floral que nos pone de buen humor en cualquier momento. Y bueno, ¿y cuántas fiestas nos hemos metido este verano? Pues unas más, otras menos, y otros pues muchas, y otros pocas o ninguna. Como por ejemplo yo, que me he metido muchas, pero yo es que las que me meto me duran todo el verano. Pues en fin, ¿qué nos recuerda a una discoteca? En cualquier mentalidad, más mayores, más jóvenes, ¿qué es la bola de la discoteca? ¿Por qué no esta preciosa barra de Guerlain con este empaque, con esta carcasa que parece una bola de discoteca? Pues ahí que la lleváis. Es preciosa, preciosa, preciosa. En fin, está en diferentes tonalidades, pero yo me pareció que esta era la más bonita de todas y aquí que la llevo. Además, una barra súper útil cuando sales de fiesta, en esas noches en las que no existe un espejo en ningún sitio, te tienes que retocar porque has encontrado al hombre de tu vida, o bueno, ya lo tienes y tienes que seguir pareciéndole atractiva. Pues aquí está, esta preciosa carcasa. Y por supuesto, el color que la contiene, que en este caso pues no es un color súper veraniego, pero es que ya os digo que también quería traer un poquito del mes de septiembre, y por eso este frambuesa precioso quedará un poquito de frío, un poquito de frescor a esa paleta de Pat McGrath, que contiene colores más cálidos y menos cálidos. Aquí hay para todos los gustos. Y bueno, este colorete yo lo uso en verano, en invierno, en otoño, en primavera, en el polo norte, en el polo sur, es que me da lo mismo, porque es que es tan favorecedor. El Taj Mahal Tenars es un naranja quemado que es precioso, es que queda tan bonito, es tan favorecedor. Me gusta sobre todo cuando utilizo colores anaranjados, lo cierto y verdad es que sí, pero es único. No vais a encontrar un color tan brillante, con esa luminosidad saludable, es adictivo, de verdad que os lo digo, es precioso. Y además es que es completamente original. Yo creo que debe formar parte del neceser de cualquier adicta al maquillaje, sí o sí. Precioso. Y por supuesto, ¿qué producto es imprescindible durante todo el año, pero en verano casi que se luce más con el bronceado en el rostro, aunque sea falso, con un autobronceador? Pues los iluminadores. Los iluminadores en verano es que quedan tan espectaculares. La piel se pone tan bonita y añades ese bronceador que con su movimiento, con los diferentes focos de luz que existen en estas épocas del año, que te hacen ser la helada más hermosa de todo el paraíso, pues ahí, que os traigo por ejemplo este que me encanta, líquido concretamente en este caso, porque creo que los productos líquidos en verano es cuando juegan un papel especialmente interesante e importante, y en este caso de la marca Givenchy, un iluminador que ya he sacado en un montón de vídeos y que me sigue encantando, porque es sutil, pero al mismo tiempo puedes conseguir con él unos puntos de luz en todas las partes del rostro, o en esas concretamente que quieras iluminar, que no tienen parangón, y que además parece que esa jugosidad que aporta el iluminador es propia de los de una edad de 20, 25, 30, en fin, que es un iluminador precioso. Y ahí que os lo dejo caer. Más cositas. También otro producto que especialmente para la gente que no lo usa en invierno, creo que en verano es importante. Pues en este caso para el verano traigo unos polvos que son completamente transparentes para no aportar ni quitar nada de tono, porque ya el tono lo traemos puesto, y es los polvos de Sisley. Unos polvos que llevan un poquito de satinado y que tienen un acabado preciosísimo.
Un polvo aéreo, fino, finísimo, ligero, que unifica y alisa y perfecciona la piel. Además de que para el caso de aquellas de personas o en general todas que en verano sudan, creo que el acabado y el maquillaje dura muchísimo más si lo sellamos con el polvo. Y más cositas, también os podría decir que me encanta el acabado de los coloretes en crema y sobre todo y en línea con el colorete Taj Mahal de NARS, os recomendaría el color naranja, este precioso del vídeo que tengo aquí justo al lado de la marca de Surratt. Jugosidad, juventud, hertido, se funde fenomenal con la piel y aporta un acabado precioso a cualquier tipo de piel sin parchear y sin marranear para nada el maquillaje que ya llevamos puesto. Delineadores, pues por supuesto delineador bronce, no puede faltar en estas épocas, en estos meses y en este vídeo. Yo os recomiendo un delineador de ojos que me encanta, que es el Rocket de Urban Decay. Tiene un tono que ni es marrón ni es naranja, es como un caldera que me parece súper, súper, súper favorecedor para los ojos verdes, para los ojos caldera, para los ojos marrones, para los ojos negros, para los ojos claros. Es que es precioso, me encanta. Y por supuesto, el 88 Waterproof de Chanel. Vamos, ese indiscutiblemente para buceadores, para hacer submarinismo, porque eso no se corre, pero vamos, ni con. Me han llamado un momentito al teléfono y he tenido que ir a abrir. ¿Y qué me decís del maravilloso iluminador de NARS, el Illuminating Powder, que con textura suave y sedosa se mezcla de manera natural en la piel, dando un aspecto brillante que es incomparable, precioso? En ese tono Organz, clásico de NARS, explotado hasta la saciedad, es una fórmula en polvo brillante que refleja la luz en la piel con un acabado que es un escándalo. Versátil, que puede utilizarse para iluminar y acentuar los puntos altos de la cara. Tiene un tono melocotón que favorece cualquier tipo de piel. Y otro producto que no me puede faltar es este corrector de Too Faced, que no solamente sirve para tapar, para corregir la ojera, sino para corregir cualquier otra imperfección, y funcionando fenomenal para iluminar las zonas que queramos del rostro, y de ahí pues su definición como producto multiuso. Es que no hay nada en este corrector que no me guste. Me gusta todo, hasta el precio me gusta. Le Volume de Chanel para pestañas, waterproof, volumen, construible, quieres más, quieres menos. Y además es también waterproof y no se va para nada. Rímel de Chanel, espectacular. Y por supuesto también hay que utilizar un producto divino en estas épocas y en todas las épocas. Es que la verdad es que yo esto de una época a otra época, pero sí que he intentado ceñirme en este vídeo a esos productos que sí que son para estos meses especialmente. Y que los fijadores de cejas, para ese efecto húmedo de que he salido de la piscina y es que lo tengo todo para arriba. Simplemente te creas un maquillaje, te engominas el pelo y te vas ahí toda endiosada. ¡Wow! Tus cejas también bien puestas, pues también precioso, chicos. Pues esa sería mi recomendación para ojos y cejas. Y bueno, pues hasta aquí mis recomendaciones. Que sepáis que este vídeo es un vídeo atemporal. No solo estos productos nos han servido y han cumplido su función o nos van a servir para un periodo de tiempo muy limitado, sino que por el contrario son productos que sirven para todas las épocas del año. Las paletas de Pat McGrath, los iluminadores de Guerlain, los bronceadores de NARS
Y bueno, pues es una recomendación que sirve para cualquier momento, para cualquier lugar y que bueno, pues había que buscar una excusa para volver a estar juntos. Así que pues esta es mi excusa. Ahora sí, ya todo lo que venga, pues ya será en otro ambiente y bueno, pues inmersos en otras obligaciones, como debe de ser, evolucionando, cambiando, sin parar. Porque eso querrá decir que estamos vivos. Chaito, chaito, adiós verano. Me despido de Eli. Me voy a despedir a lo grande. Venid conmigo que nos vamos a ir a unas vistas maravillosas que tenemos en esta preciosa casa, que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Y dónde podemos irnos que os enseñe yo estas cosas que te levantas por la mañana y dices, si es que llevo trabajando todo el año nada más que para poder pagar este idílico momento? Pues aquí. A este puerto maravilloso de la región de Murcia. ¿Qué os parece? Fijaos, y bueno, por supuesto, el aire también hay que pagarlo hoy en día, que el aire acondicionado está muy caro. Fijaos qué cosa tan bonita. Ninguno de estos es mío, pero no pasa nada, no pasa nada, porque con verlos yo me conformo. Fijaos qué vistas tan bonitas. Y ese ruido. Pues un besito muy grande. Aquí me voy con este sol. Y, en fin, que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que tenéis que suscribiros. O bueno, que os suscribáis y que os quedéis a mi lado. Que me encanta estar con vosotros y que me encanta contestaros a vuestras dudas, a vuestras preguntas. Y bueno, pues chaito, chaito, chaito. ¡Mua! Besos a todos.